que tú quieras. Esa patria ahí, hasta allá. Poca cosa segura. ¿Cómo está? 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 ¿Cómo está?
yo quiero que terminen ese pedazo ahí. ¿Que terminen ese pedazo? Oh, claro, porque nada más llegaron hasta ahí, yo quiero que terminen. ¿Tienen la esperanza de que le van a tirar cerro y contener también? Sí. ¿Y usted, caballero, qué no puede decir? Señor, sí, estamos complacidos de que están ya en un buen inicio. Y esperamos que no terminen la calle de construir. ¿Su nombre? Porfirio de Rosario. ¿Cómo le dicen esto por acá? Este es el barrio Peña Gómez. No, es la calle Peña Gómez, que este es el día de su mañana. Esta era una calle que ya hacía mucho que tenía, los moradores me tenían ya diciéndome que estaba ahí. Yo mismo podía palpar cuando bajaba el caño de agua en esta calle. Entonces ya estábamos haciendo los contenedores y también la vamos a encementar entera la calle. En cuanto a la cantidad de acera y contenedores que usted va a dejar plasmada en estas calles, ¿qué cantidad o a cuánto ascienden los metros cuadrados? Mira, de contenedores son unos 513 metros. El afirmado de la calle, no te puedo decir poco más o menos, pero tú puedes ver ya el amplio que tiene la calle, que es de 5 metros de ancho. No sé, se llevará algunos 500 o 600 metros de cemento. Sí. En cuanto al costo, ¿está Victoriano Gómez preparado? Victoriano le puede decir ahora mismo a todo el pueblo y al mundo que ve los diferentes medios de comunicación, ¿a qué asciende el costo real de este trabajo? Mire, esto asciende a unos 800 mil pesos, el costo de este trabajo. Sí. Vemos aproximadamente unas 6 o 7 calles, incluyendo algunos callejones. ¿También serán afirmados y tendrán acero y contenedores? Tendrán su contenedor y esos callejones los vamos a todos a echarle en cemento, todos los callejones que tiene el sector. Un mensaje a las personas que todavía no han sido ubicadas para también hacerles este trabajo y que están solicitando de que le hagan este mismo trabajo en sus calles. Bueno, mira, yo le asolto a todo el distrito de Cumayasa, todos los moradores, tanto como Isla del Mar, el 14, a todos los sectores que componen este distrito, que tengan paciencia, porque la cosa hay que hacerla de espacio. Uno van primero y después van los otros. Pero nosotros tenemos, y que confíen en nosotros, que vamos a tratar de hacerle todo lo que podemos, porque estamos trabajando día y noche para resolverle los problemas al distrito municipal de Cumayasa. Porque este es el desarrollo y el progreso del distrito. Porque un pueblo limpio es un pueblo sano y hay salud, porque a donde hay limpieza hay salud. Y nosotros, no nada más esto que vamos a hacer, nosotros vamos a seguir trabajando, porque queremos tener un distrito limpio y un distrito bonito para que los moradores del distrito se sientan conformes de nuestro trabajo. ¿Su nombre? Termina que los moradores de por aquí están contentos porque Victoriano le está cumpliendo con algo que le había prometido y lo de ellos le está cogiendo más valor. Sí. Eso está muy importante. ¿El nombre suyo? Ramón Jiménez.
Esto por el momento yo veo que se está trabajando, están bien, haciendo un buen trabajo. ¿Qué le pide, qué le exhorta a los demás, a las demás personas que viven aquí, que tengan la espera, al igual que ustedes, que ya vieron que llegó la mano amiga del síndico? Y que no se desesperen y que tengamos la confianza, la fe y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice la Biblia. ¿Y se está viendo el trabajo? Se está viendo, esperamos mucho, pero por lo menos ya estamos viendo que se está trabajando. ¿El nombre tuyo? Julián Blanco. Me está trabajando y son cosas que se le agradecen porque es bien para la comunidad. ¿Cómo ve usted el trabajo de hacer y contener en un lugar que ni siquiera había palito? Sí, no, muy bien. El hombre está trabajando y superando la comunidad. ¿El nombre suyo? Bienvenido Guzmán. ¿Cómo le dicen esto por acá? Díaz de Comayasa. ¿Esta calle, el nombre? Ramón Rodríguez. Gracias, hermano. Siempre.